Seguir viviendo en la forma que se pueda. Y seguir, siendo auténtico. Seguir queriendo, seguir con el sentimiento que guardo, con mi comunicación, con la bendición de Dios. Y, pues, hacer todo lo que se pueda en esto que se llama vida. México, nuestro México, es el pueblo que consagró a este hombre, el que le dio nacionalidad, corona, pasión, hijos, caminos para el triunfo y también senderos de equivocaciones. Creo que no he encontrado éxito en muchas cosas ni he sido realizado en muchos aspectos, ¿no? Pero, pues, creo que tener una profesión como la mía, tener tanta gente que me quiere y tener la oportunidad de vivir bien, creo que no es todo en la vida, no es eso, la gran fortuna, ¿no? Exacto. No, además, o sea, uno, conforme va pasando tu vida y tus cosas, tus experiencias, pues también comete errores, ¿verdad? Y luego hay errores de los que uno se llega a arrepentir. ¿Tú te arrepientes de algún error de tu vida? Claro, ¿cómo no? ¿Sí? ¿De veras? Me he arrepentido. Pero así fuerte que digas, ay, qué error, Dios mío, no lo vuelvo a hacer nunca más. Me he arrepentido tanto, sí, que, por ejemplo, yo no le pido a Dios que me perdone, le pido que me castigue para no volverlo a hacer. ¿De veras? Así es. Eso es bonito, ¿no? La verdad. Es que sí, porque casi siempre estamos pidiendo perdón, ¿no? Pero a veces que nos perdonan y nos imponemos a hacer los mismos errores, ¿no? Como algunas canciones que dicen por ahí, pero prefiero que me castiguen. Rigo es una trayectoria. Rigo es música que sigue viva. Rigo es misterio y escándalo. Rigo es amor. Perdóname, perdóname, mi 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 amor. Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres que me quieren conquistar y que quieren disfrutar de mis placeres. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que leer. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Soy María Patricia Castañeda y hoy debo confesarles que nunca imaginé que sería anfitriona de una ocasión como esta. Estar con ustedes para recordar a un ídolo mexicano de arrastre total. Muchos dirían que tenía muy poco que ofrecer al público. Su fuerte nunca fue el atractivo físico, sin embargo, siempre que pidió perdón por ser tan guapo, le fue concedido. Me imagino que lo que pasa es que soy irresistible, ¿no? ¡Ándale, pues! No se crea. No, fíjese que a consecuencia de todas estas cosas y de lo que yo a veces sufro por los grandes amores que se han ido de mi vida y de mis manos, un señor que se inspiró en una canción conmigo. ¿Sí? Y se llama esta canción El Guapo. El Guapo. Sí. Dice, perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen. Y por ahí. Jesucristo, ahora sí que me duele la cara de ser tan guapo. Bueno, no tanto así. La verdad es que yo no lo siento, ¿no? Sino que la canción la hicieron así. Yo lo haría como un cotorreo, o sea, como algo. No creo tener ese, o sea, no ser tan presuntuoso, ¿no? Tan. Ajá. No, se me hace que más pues es la suerte, ¿no? Es suertudo también. Es la suerte, sí. ¿Te coquetean mucho las mujeres? Demasiado, hay veces que sufro bastantísimo por eso. Ay, de veras. ¿Qué te hacen? ¿Qué te dicen?
No, pues no le quiero decir porque casi siempre son cosas así. Te chideas. Sí, muy, muy atrevidas, ¿no? Fue a través de las canciones que Rigo pidió a más de una mujer que fuera amiga, esposa y amante. Claro está, murió Rigo Tobar, pero no su manera de decir te quiero. Ese romanticismo directo, sin rodeos, el que se consuma desde el primer baile, almas coreando los temas del fenómeno de Matamoros. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo del enojo que habías tenido. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya hace 3 meses que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. ¡Eso! ¿Te preocupa algo del mundo? Pues sí, pero me preocupa más lo mío y mi país y mi gente. Así es. O sea, no te preocupas por nada que está fuera, digamos, de lo tuyo, de lo que te rodea. No, hay muchas cosas que sí, o sea, la estabilidad emocional del pueblo, la sociedad en que yo vivo, ¿no? Ajá. Cómo me desarrollo, ¿no? Los medios de la comunicación. No sé si en algún momento tenga la necesidad, ¿no?, de preocuparme por otras cosas del mundo. Quisiera que siempre la humanidad estuviera bien. Yo creo que la música ya me gustaba, ¿no? Además que pues desciendo de familia de músicos. Probablemente también fantaseó con hacer cine, llegar a la pantalla grande y ser admirado por millones en México o en el mundo. No lo sabemos con certeza. De lo que sí tenemos testimonio es de que esas ilusiones fueron una realidad concreta, una carrera artística, una trayectoria que llamó la atención de los comunicadores más influyentes de México en esos días. Es una familia de músicos, el abuelo, el papá, el hijo, bueno, pues es lógico. ¿Y tú estudiaste algún instrumento de niño, de joven, de chamaco? Pues no, solamente tengo algunas nociones de instrumentos, como de guitarra. ¿Lo que te gusta es cantar? Pues sí, me gusta muchísimo. ¿Cantar? Cantar. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue tu ingreso a la cuestión musical? Pues, ¿Estudiabas primero algo? ¿Ibas a estudiar algo? No, yo estuve en un trío, primero como primera voz. Yo a este trío, bueno, le pedí a los muchachos, ¿no?, que ya antes era un dueto, que me dieran la oportunidad para aprender guitarra. ¿Pero qué edad tendrías entonces? Pues tenía algunos 17 años, yo creo. ¿Y antes qué hacías? ¿No estudiabas? Música no. Pero estudiaba, sí. Estudié electricidad, estudié secundaria. Secundaria, ¿no? Exactamente. Pero nada más. No, nada más. Secundaria y pues trabajaba. ¿En qué? En Comisión Federal de Electricidad. En Matamoros, Tamaulipas, precisamente. ¿Y de ahí te dio por tocar y cantar? ¿Entraste al trío? ¿Cuál era el trío? ¿Era el dueto? Era un dueto, luego hicimos el trío, le pusimos Trío Recuerdo. Y pues sí, cantábamos en serenatas, por gusto, ¿no? ¿Y qué cantaban? ¿Música de recuerdo? Porque eran unos chamacos, por lo visto, los tres. Pues sí, pero siempre me ha gustado muchísimo las melodías antiguas, ¿no? ¿Será que las aprendí de mi papá? Mi papá, pues, hasta la fecha canta, ¿no? Además, nunca... tocar el saxofón, canta. Exactamente, pero él cantaba, sí, ¿no? Le gustaba cantar, ¿no? Pero nunca perteneció ni a tríos ni a nada, ¿no? O sea, no cantó profesionalmente. No.
Bueno, ¿y luego qué pasó con... Entonces, de él yo aprendí algunas melodías, ¿no? Pues de antaño, ¿no? Me imagino que de su tiempo, ¿no? Y algo otros boleros que en ese tiempo, pues, estaban sonando. Y, pues, nosotros le sacábamos arreglos y... cantábamos y íbamos a dar serenatas o... Así, nada más por gusto, ¿no? Nos juntábamos y cantábamos. En ese tiempo, pues, yo trabajaba... Órgano, requinto. Sintetizador. Y piano. Es son bajo. Bajo también. Pero los instrumentos de melodía son el órgano, el requinto, el piano y el sintetizador. ¿Y luego el ritmo? Está el bajo, está la batería, tumbadoras, güiros y, bueno, los mismos que tocan ritmos, hacen coro también. Y yo en la primera voz. Y hago ahí una que otra composición. Vinieron las tocadas en las emisoras locales y compuso el que fuera su himno y bandera, Mi Matamoros. ¿Qué canciones tienes tuyas como compositor? ¿Música y letra? Sí, música y letra. ¿Y cuáles son tuyas? Pues tengo, con la que inicié fue con Mi Matamoros Querido y Lamento de Amor. Lamento de Amor aquí en la República, pues más bien fue la que nos dio a conocer casi en toda la República. ¿Y no fue Matamoros? No, Matamoros nada más en el norte y en Estados Unidos. Bueno, pero yo no lo... Bueno, entró Matamoros aquí a toda la República, ¿no? Y ha gustado también bastante. La presidencia municipal y el Comité de Fiestas Mexicanas de Matamoros otorgan el presente diploma de honor al ciudadano Rigoberto Tobar García, compositor de Matamoros Querido. 1974, pues apenas hace un año. Entonces, estábamos en casi 3 años, quedó formado el conjunto. Uh-huh. Ya como lo tienen. Sí, como está ahorita. ¿Y empezaron a trabajar? Empezamos a trabajar. Trabajamos por todo el norte, incluso hicimos 2 giras a Estados Unidos antes de venir a la capital. ¿Y cuánto tiempo estuvieron que se pueda llamar así en el anonimato? O sea, sin sentir que pegaban, que triunfaban, que se colocaban. Estuvimos como unos... pues como unos 8 meses nada más. ¿Y no se desesperaban? No. ¿Ensayar, trabajar? Exacto. Trabajábamos, en ese tiempo trabajábamos... y estudiábamos también, o sea... ¿Y ganaron como centavos? Pues sí, en ocasiones trabajábamos en la música, ¿no? Casi por lo regular, 2 días... Pero digo, poco dinero. Pues sí, se ganaba poco en ese tiempo, pues cobrábamos 2,000, 3,000 pesos por actuación, ¿no? 2,000 o 3,000 pesos por actuación, ¿qué no es mucho? Pues a mí no me parece bastante. Oye, ¿para cuándo son? ¿Para 8? ¿Cómo sale? 400 pesos es mucho dinero por tocar, cantar, bailar, divertirse por una noche, ¿cómo no, no? Bueno, es que para ese tiempo el conjunto ya tenía grabaciones, ¿no? Y ya sonaba bastante. Ah, ya habíamos llegado a las grabaciones. Y entonces, empezando, metiste tus canciones, El Lamento de Amor y El Matamoros Querido. Mi Matamoros Querido. Bueno, antes ya había hecho otra grabación, la de... Es una cumbia que se llama Rosa Valencia y Río Rebelde, que en ese tiempo estaba sonando bastante. Además que nosotros lo metimos ya en el estilo nuestro, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, también funcionó para allá, algo. O sea, empezaron después a funcionar en el puro norte. En el puro norte, y en Texas. O sea, Tamaulipas, Coahuila y Texas, por esas partes, ¿no? Sí. Nuevo León. Ya después, entonces, se fueron extendiendo, ¿no? Digo, claro. Fueron conociendo las más. Si se hace algo original, con sentido artístico, con proyección, con sensibilidad, que le pega fuerte a la gente, pues tiene que irse extendiendo, como una enorme... Hola, con una enorme mancha de aceite y tiene que llegar. Y entonces... Aparte de que, pues en ese tiempo, no había música tropical que sonara sin instrumentos así de metales, ¿no? De viento, como luego se dice. Pues eso decía yo, que eso... Era órgano y requinto nada más. Entonces yo creo... No sé si les parecía bien o les parecía curioso, ¿no? La música tropical, nada más con esos 2 instrumentos. Y sí, funcionaban bien y hasta la fecha... Matamoros, Tamaulipas. ¡Éntrele, compa Lauro! ¡Vamos ahí! Así mero, Costa Azul. Con amor para todo el mundo.
hay una linda región, orillas del río Bravo, hay una linda región, con una ciudad que llevo muy dentro del corazón, con una ciudad que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te voy a olvidar. Mi Matamoros de Bravo, nunca te voy a olvidar. Mi Matamoros, Tamaulipas, nunca te voy a olvidar. Matamoros de Alba, nunca te voy a olvidar. Matamoros te recuerdo, nunca te voy a olvidar. Matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar. Matamoros te recuerdo, nunca te voy a olvidar. Con amor para todos ustedes, gente presentes aquí. Gracias por compartir una noche más de mi vida y de mi profesión. De esta manera, el primer disco de Rigo Tobar llegó a casi todos los rincones de México, sonando una y otra vez en las frecuencias de radio y, desde luego, el Distrito Federal. En el Distrito Federal, en donde yo encontré el amor, cuántas sorpresas me llevé, cuántos deseos realicé, en el Distrito Federal, tierra de luz y de pasión, donde la gente con calor me recibió con emoción, con gran cariño y con amor, en el Distrito Federal, allá por la Guerrero, la Villa y Peralvillo, el Zócalo y Tepito, también la Lagunilla, Reforma y Tlatelolco, el Ángel Insurgente, andar en la Alameda, pasar por Bellas Artes. Cuando la popularidad tocó la puerta de Rigo Tobar, llegó acompañada del dinero, la fama, las tentaciones, las mujeres, las debilidades y los trepadores. Voy a un corte y regreso. En el Distrito Federal, cuántas sorpresas encontré. Cine Central. Cuando usaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar pedí su mano y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con cara de angelito, pero cola de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Como cantante, compositor y líder de un conjunto, Rigo Tobar y su Costa Azul apareció en un momento que estaba dominado básicamente por grandes baladistas románticos y boleristas. Marco Antonio Muñiz, los hermanos Castro, Monabel y joven José José. Rigo Tobar marcó un antes y un después. Puso el punto y aparte cuando recibió su primer disco de oro por 300,000 discos vendidos con el álbum Lamento de Amor. Números entonces que hasta este momento más fuerte han pegado han sido Mi Matamoros Querido. Sí, bueno, no, más fuerte ha sido Lamento de Amor. Lamento de Amor. Luego vino otra melodía, también balada, Cuando tu cariño. Y luego Mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero decirte toda mis inquietudes. Mis alegrías y mis quebrantos. Quiero que me comprendas
para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. ¿Esos son los que consideras los éxitos de Rigo Tobar? Pues sí, son los que han sonado más. Son los que han sonado más. Aparte de eso, pues ha habido en el género tropical, pues varias cumbias que también han funcionado bastante. ¿Cuáles cumbias? Pues bueno, Mi Matamoros Querido es cumbia. Ha funcionado mucho otra que se llama ¿Cómo será la mujer? De inmediato le entregaron otro reconocimiento por las 300.000 copias de Cuando tu cariño. La cumbia con toques de rock and roll fue aceptada totalmente y Rigo Tobar la impuso. Fuiste para mí una vez amor y ahora no llegas ni a dolor. Algo de hiel, te quise más, también te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niña. De un gran marequín. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no pusiera ser yo. Los boletos agotados. Cientos de parejas acercándose, enamorándose con su música, las mujeres llorando, desmayos, gritos, aplausos, voces afónicas. Las jovencitas acudían puntuales a la cita para arrojar trozos de su intimidad al escenario, todo a los pies de Rigo. El hecho es que Rigo Tobar cimbró con la fuerza de un meteoro. Sus temas penetraron en todos los niveles y estratos sociales, en las mansiones y en las viviendas más humildes, en los salones de banquetes y en los patios de vecindad, en todos los espacios y los focos. Rigo, cuéntanos por favor. Ver o quítate la máscara. Todas con el ídolo de Matamoros. Rigo es amor. No, ya ves que me cotorrean también. Por ejemplo, yo tengo ¿sí? una canción que se llama Quítate la máscara y de repente me dicen, quítate la máscara, me dicen. Yo le digo, quítatela tú. Mucha ropa, quítate la ropa tú también. Así. Me encanta porque además, o sea, es el contacto directo con el público, ¿no? Sí, así eso. Échate la fiera. Le digo, no, ahorita no, estoy en el estrado. ¿No? O aviéntate la sirenita. Me dice, no, tampoco, ahorita. Ya no. Me la aventé. Sí. Me costó mucho trabajo porque es una sola pieza de aquí para abajo y con escamas. Le digo, no, no, no puede ser. Quítate la máscara. Ven a gozar. Quítate la máscara. Ven a bailar. Cambia la que hizo cuenta, ven que el ritmo está sonando y el amor te está llamando. Quítate la máscara, quítate la máscara. Y arriba Salamanca y Guanajuato, ¡epa! Matamoros, Tamaulipas. Arriba el programa siempre el domingo y don Raúl Velasco. Thank you.
no hizo escuela. Es único en estilo, apariencia y musicalidad. Sin embargo, no existe un exponente del género grupero que no haga eco de su fundador en algún momento, en un tema o en un baile. Los Tigres del Norte, Los Humildes y Ramón Ayala con sus Alegres de Terán, o la banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga, que ya eran instituciones. Sin embargo, la verdadera popularidad de los gruperos llegó con Rigo. Él demostró que los artistas mexicanos de pura cepa nacen en el pueblo. Creo que la fama es una responsabilidad, o sea, se llama fama, pero más bien creo que entre más grande es mi público y entre más me quieren, moralmente siento la reciprocidad, ¿no? Y creo que moralmente también tengo la necesidad y obligación de corresponder a la gente. Entonces, yo siento que no es precisamente una fama, es parte de la profesión, llevarla bien, y es un compromiso grandísimo como para seguir adelante siempre con él. Ya, aunque se hayan disfrutado todos los logros que se obtienen de la carrera y de la profesión, hay muchas otras cosas que pueden venir, y es precisamente lo que estoy esperando, ¿no? O sea, yo tengo mi universo entero para mí, aquí dentro de mí, y a cada una de las gentes, a cada una de las cosas, a cada uno de los detalles, los pongo en la forma y les doy la luz que yo quiero aquí dentro de mí. No pensemos cosas tristes, ¿para qué hacernos sufrir? Reempañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Cuando aquel amor terminó, aquella historia de amor, volví allá al lado de mi madre, ahí me esperaba con amor. Cuando salí de mi casa, sentí una angustia tan cruel, que no pasó mucho tiempo sin que quería volver. Siempre pensaba en mi padre, en mis hermanos también, en mis amiguitas, y allá yo no es. Señora de los caminos, guíame siempre por la presencia de Rigo Tovar entre los gruperos es incuestionable. Al mismo tiempo, también está la debilidad por elementos como la exageración, el derroche y el despilfarro. Son los famosos millonarios gracias al pueblo. Su legado se disputa entre mujeres e hijos que todavía deben probar su identidad. Creo que todos los papás lo pueden hacer aquí en la tierra, están más cerca de los hijos. Volver a ser niño con su hijo después de ser su papá. Así para mí este es un mensaje, pues, bonito, ¿no? Y la comunicación realmente que deben de tener los hijos con los padres, ¿no? Exacto, ¿no crees? Sí, así es. Qué bueno, entonces, tú tienes una buena comunicación con tu sirenito, ¿no? Así es. Pues con varios, con los que tengo. Ajá. Sí. ¿Con todos tus sirenitos? Con todos. ¿Tienes buenas comunicaciones? Claro, ¿cómo no? Les hago mis canciones, juego con ellos. ¿Todos tienen canciones, todos tus sirenos? Una mayoría. Una mayoría. Sí. Es que necesito mucha inspiración, ¿no? Porque como son tantos, tantos. Entonces... Porque lo que deben de saber es un hombre muy coqueto. ¿A quién? ¿La cabecita? ¿Qué tiene? Ah, ¿el arete? A ver, explícame. Ah, cada llavecita de tu arete es un sireno. Es la llave de cada uno del corazón. Pero es un maldito llavero tremendo. No me había dado cuenta, tiene muchas llavecitas. Es cada una llave del corazón de mis hijos. Mira qué padre. Usted de cotorreo puede decir que es maldita, pero para mí es una bendición. Pero bueno, digo, es un maldito llavero, ya no es una llavecita, ni tres, ni cinco. Ya son como 70. No tantos. Qué va. Todavía no. Oye, Rigo, pues no. La verdad es que qué bueno que pensaste en tu sirenito para hacerle esta canción. Y se me hace muy bonito que tengas una comunicación aún en el fondo del mar. Así es, todo lo que se tiene que hacer para estar con un hijo, ¿sí? Ese es el mensaje. Así es. ¿Piensas aparte seguir? De eso, me encontré con que es el único que habla español ahí, o sea, entre todas las sirenas. Entre todas las sirenas, sí. Y los caballitos de mar y los pescaditos, todo eso. Y también grita, arriba Matamoros. Arriba Matamoros, o sea que salió muy a ti ese sirenito. Y entonces vamos a seguir con la dinastía de las sirenas y de los sirenitos. Hasta ahora fue una inspiración que me llegó, ¿no? Por la cuestión de hablar de un hijo y
lo difícil que es a veces poder estar con ellos, todo esto, ¿no? Lo difícil que es educarlos, lo difícil que es pues estar con ellos, porque pues bien, un trabajo así, ¿verdad? Es sí, muy estar físicamente con ellos, ¿no? Ajá. Porque emocional y espiritualmente siempre estaré con ellos, ¿sí? Y todavía tengo preparadas unas 6 o 7 llavecitas más. Todavía es difícil realizar un cálculo de sus regalías cuando llegó a vender 25 millones de discos en los años 80. Además, filmó películas que cosecharon entradas enormes. Vivir para amar fue una de ellas. El Gran Triunfo, Rigo es amor y Rigo, una confesión total. Hace tiempo que me hago hablar la tristeza. Las catástrofes son las... Anonimato con un puñado de canciones, algunas de su autoría y otras fueron puestas en sus manos por el destino. El cabello oscuro, suelto, ondulado, las gafas de aviador ahumadas, la ropa de colores chillantes, las botas, los saltos, los gritos, todo eso construyó el mito de Rigo Tovar. Oye, lo prometido es deuda, nos prometiste que ibas a traer el pelo mucho más largo y lo traes hasta la cintura y te tenemos una envidia... sensacional. ¿Pero por qué? Ya le di la receta, ¿no? Ya, vez? Pues sí, ya, sí. Pero a ver, repítela, por favor, por si alguna gente no ha tomado. ¿Eh? Ajá. Y que me baño todos los días, ¿no? Lo juro que yo también, lo juro. Muchachas, hay que bañarse. Todo que me lo no le va a... No, mira, es que además se te ve sedoso, brillante, tienes un pelo de verdad increíble, sensacional. Me lo acabo de cortar, lo traía ya más abajo de la... De la cintura, ¿no? De la cintura. Se lo acaba de cortar, fíjese usted. Pero la verdad es que debes de tener muchos cuidados, ¿en serio? ¿Tienes muchos cuidados para el pelo? ¿Te lo cuidas, no? No, no, no. ¿Ni shampoos especiales, ni tratamientos, ni nada de ese tipo de cosas? No, tampoco. Mira tú. Ya es así de... la naturaleza. Paco Malgesto en Visitando las Estrellas, Miguel Aceves Mejía en Noches Tapatías, Lola Beltrán en su estudio, Manuel Loco Valdés en su espacio nocturno, desde luego Raúl Velasco en Siempre en Domingo, Verónica Castro en sus programas de antología. Estoy seguro. Por ejemplo, el programa de La Movida para mí es bien sensacional, es bien emocionante poder llegar a las casas de las gentes a esta hora, ¿no? Cuando ya todo está tranquilo. ¿Sí? Y solamente La Movida es la que funciona, ¿no? A través de las pantallas. La Movida es la que se mueve. ¿Sí? Qué bueno, Rigo, de verdad, me encanta que estés en el programa porque tú sabes que te queremos muchísimo y siempre ha sido tu casa y lo sigue siendo. Y nos da muchísimo gusto cada vez que vienes al programa porque nos hace unas movidas muy movidas, la verdad. Pues, Rigo Tovar, en esta movida. ¡Qué bonito público! ¡Qué bellas seguidoras! De verdad, sinceramente, Rigo, es emocionante, ¿no?, tener un público así. Claro que sí, mucho, muy bonito. Sobre todo, que no solamente nada más aquí me siguen, ¿no?, sino a donde pueden. A donde vayas, exactamente, ¿verdad? Tu público realmente... Claro, cuando estoy en conciertos. ¿Cuántos, sí, que no sé. ¿Cuántos años ya de carrera? Voy a cumplir 19. Asegura que Rigo fue totalmente invidente. El otro afirma que la ceguera siempre fue una mentira, una muleta, un recurso para llegar a las emociones de los seguidores. Tuve que adaptarme a una nueva vida ya con la falta de la luz en mis ojos, Verónica. Ajá. A hacer mi vida y entender las cosas como tienen que ser. No vivo en un mundo de oscuridad ni tampoco de tragedias, ¿no? Yo soy un invidente bien alivianado, o sea, sí, me gusta sonreír. Eres una gente súper positiva y la verdad, eres la envidia de un montón, de miles de personas, no sé si de millones, pero sí de miles que realmente después de que tienen sus sentidos, de que tienen la luz, como dices tú, en sus ojos, no la saben aprovechar, y tú eres una gente demasiado positiva. Y me tuve que adaptar a esta vida, ¿no? Es difícil adaptarse. Y no es una pantalla, sino que es un reto. ¿Cómo que no? A cualquiera le puedo brindar como un consejo, ¿no? O sea, sin la luz en los ojos, solamente la luz en el alma. Y seguir trabajando, cantando, haciendo muchas cosas, ¿no? Ajá. Ocupando gente para que vivan de la forma de colaborar conmigo, haciendo canciones, tocando instrumentos, muchas cosas que se tienen que hacer. Hay veces que dice la gente, no, pero si cuando yo hablo, yo siento que me estás viendo, bueno, porque a lo mejor tengo muy grabado en mi mente que estoy viendo con los ojos de mi alma, y porque antes vi, sé hacia dónde se escucha la voz de las gentes o los sonidos, y me preparé para eso, ¿sí? para los sonidos, para vivir de ello, la sensibilidad, de acuerdo a la respiración de la gente, desde antes de llegar la gente, cómo
en qué forma viene, qué, si viene positiva, viene negativa. Lo cierto es que la mirada oculta detrás de los lentes oscuros jamás impidió su desenvolvimiento en el escenario. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperado. Esposa, amante. Son tres palabras que en la vida del ídolo Rigo Tobar fueron más allá del título de una canción. El tema musical se mantuvo durante semanas en el primer lugar de las listas de popularidad. Amiga, mi esposa y mi amante. Quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrantos. Mi amiga, mi esposa y mi amante. El arrastre que Rigo Tobar tuvo con el público se hizo realmente profundo en las mujeres. Como artista y como hombre, Rigo siempre se declaró un Don Juan. A la fecha no se sabe el número de hijos que llevan su sangre. Juana Torres pudo ser el primer amor del cantante antes de ser reconocido. Al parecer le dio tres hijos. Con María Teresa Martínez pudo haber contraído matrimonio. Ella es la madre de Christopher y Sara. Hubo otra mujer, Nelly Scott. Con ella dio vida a Rigoberto Tobar Jr. y hay elementos que hacen suponer que vivieron juntos hasta al menos unos 12 meses. Hace 7 años Rigo conoció a Elizabeth Ornelas, secretaria. Con ella se dice que procreó a 2 hijos. En esta lista figura el nombre de María Magdalena Ángeles Palacios, mejor conocida como Leonor, madre de Ángel Tobar. Desde luego está María Isabel Martínez, esposa ante la ley mexicana. Ella estuvo cerca de Rigo en los últimos días, los hijos de ambos también. Finalmente, Rigo no pudo cumplir los 59. Murió 2 días antes de su cumpleaños. La muerte truncó los planes y la renovada Costa Azul se quedó con ese pendiente, decir adiós a Rigo de la manera más honrosa posible. Sin embargo, en esta historia, en este rompecabezas, el luto no se guardó en silencio, sino en medio del escándalo, los gritos, las acusaciones, un portazo. Miles de seguidores y con los restos mortales de Rigo aún presentes, se suscitaron los primeros síntomas de la disputa por su herencia. Volverá, golondrina de ojos negros, que te vas cruzando el mar. Volverá, porque sabes que te quiero y que nunca te he de olvidar. Al llegar a otras playas muy lejanas, de mi amor te acordarás. Y verás la esmeralda de sus aguas en tus alas al picar.
La Sirenita es una canción emblemática. Representa a Rigo Tobar en la memoria de millones de personas en México. Entre ellos están los que ni siquiera vieron al ídolo en la televisión y jamás presenciaron su actuación en vivo. Y arriba en Matamoros, Tamaulipas, Reynosa y Monterrey. Cuando buscaba por el campo de Lozano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar pedí su mano y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se firmó de gravedad. Vimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Una mañana nos colgamos con jurones, me condujeron a la corte de Neptuno. Me asustaba que no llenes de dolores, a la sirena me comieron en un salto. A la sirena me comen el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena, encuentro toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Que es la vida pública y la vida oculta de Rigo Tobar, hay otra pieza clave, el dinero. Durante los funerales se comenzaron a manejar las cifras y datos sueltos sobre sus posesiones. El sepelio de Rigo resultó un evento escandaloso, impregnado de tumultos y sucesos que no caben en el respeto por un fallecido. Muchas mujeres, muchos hijos, poca certidumbre y demasiadas dudas. Al parecer, antes de morir, Rigo había repartido las utilidades de su trabajo musical, unos 100,000 pesos mensuales. Todo parece indicar que el cantautor repartió esa cantidad en 3 partes. Una tercera parte para Isabel Martínez, su exesposa, otra cifra igual para Teresa Martínez, una de sus parejas. El resto fue utilizado por Rigo para sostener sus gastos. Esta última porción económica también quedó a discusión entre quienes podrían ser los beneficiarios de lo que alguna vez fue una trayectoria. La fama y la fortuna fueron malas compañías para Rigo Tobar. ¡Epa! ¡Anda! Yo mejor me voy, ya no quiero compartir contigo cosas extrañas que me llenan de dolor. Día tras día, ya no quiero ser vértigo de toda tu vida. Ya no quiero vivir más injusticia de amores que me brindas ya con día. Ok,
Ojalá fuera posible recordar a Rigo Tobar con sus clásicos musicales como tema de fondo, con los gritos y aplausos. Ahora sabemos que esto simplemente es imposible. Si bien su adiós a la vida se produjo en silencio, en una cama con cuidados clínicos, no hubo oportunidad de recoger las últimas palabras del ídolo con un micrófono y una cámara de televisión. A cambio, los fanáticos intentaron derribar la puerta del recinto funerario donde se presentaron los respetos finales al artista. La gente pedía que se abriera la puerta, pero la admiración no fue el único móvil para este escándalo. En medio de la trifulca estuvieron otros de los que se supone también son hijos de Rigo Tobar y que desde su muerte no habían tenido acceso a la capilla. Lo que quedó expuesto a la opinión pública fue un velorio donde el rencor, los golpes y hasta la fuerza de elementos de seguridad pública hicieron acto de presencia. Discutible, pero no logró el mismo efecto con el destino que se cumplió cabalmente para él. Fue controvertido, incluso después del último aliento, polémico, envuelto en la turbulencia. Pero la agitación no puede borrar de golpe que Rigo Tobar influyó profundamente en el espectáculo mexicano y en su poderosa industria del entretenimiento. Llegó a decirse y a escribirse en los periódicos que si Rigo podía cantar teniendo más voz que sentimiento, entonces cualquiera podía hacerlo. Pero hasta hoy, ningún solista ni conjunto grupero ha impuesto marcas que superen los logros de un mexicano llamado Rigo Tobar. Más tarde cuando yo seguía cantando, el mar se pone celoso con todos tus movimientos. Y en sus olas se llevaba y a lo lejos se miraba la ventana de mi fauna. Lejos de verse beneficiado como artista, Rigo quedó expuesto a los caprichos de un remolino que acaba por confundir el triunfo, la satisfacción, que da aplauso. En más de un sentido perdió el rumbo. Aquí está otra parte de ese esquema fracturado, que es la historia del ídolo de Matamoros. Una pieza que quedó profundamente marcada por la enfermedad y las adicciones. Finalmente, el único responsable fue el mismo Rigo. Juzgarlo no está en mis manos ni en las manos de sus afectos o las del público. No obstante, la inestabilidad en la salud física y emocional del hombre acabó por tambalear todo aquello que logró construir desde abajo, desde el comienzo, desde la humildad. Después de tenido centenar de amores, soy un querendón. Para alguna gente soy un tonto querendón. Pero muchas nenas me han llamado rico lindo querendón. Psicológicamente, amorosamente no he sido afectado, porque una lástima sin duda haber perdido a un representante de la mexicanidad en los ángulos más cercanos a la identidad de nuestro pueblo. Diabetes, retinosis pigmentosa y problemas respiratorios acabaron por quebrantar la integridad de Rigo. Rigo es amor. Seguirá siendo amor a un desaparecido. Su relación con el público y el espectáculo continuará, en buena medida gracias a los tejidos del escándalo, pero sin lugar a dudas por sus apasionados lazos con un pueblo que no lo olvida. Un día, Rigo simplemente desapareció y hablar con él para saludarlo o buscar una entrevista y saber de su trabajo y salud se convirtió en un imposible. Apenas unos pocos años antes de morir, Rigo tuvo una singular y sorprendente reaparición en la televisión mexicana. Esto sucedió en el programa de la señora Silvia Pinal, Mujer, Casos de la Vida Real. Los invito a ver fragmentos de la singular vida del maestro Rigo Tobar. ¡Qué éxito, amigo! ¡Qué éxito! La gente está como loca. ¿Les gustó? ¡Claro que les gustó! ¡Les encantó! Oye, ¿por qué apagaste la luz? ¿Lo ves? No, Nacho. Veo sombras, nada más. Lamento decirte que padeces retinitis pigmentosa. ¿Y eso es grave? Sí. Voy a aprovechar el tiempo, doctora.
el que me falta para dejar de ver. La gente te quiere y te admira cada día más. Yo también los quiero. ¿De veras? Es más, me los imagino, los veo con los ojos de mi corazón, ¿me entiendes? Ahora tienes que ayudarme más que nunca, Nacho. Porque no veo casi nada. Déjame que yo lo identifique, sí. No, tengo que identificarlo yo. Pero si casi no puedes ver. Hermano, lo voy a ver con los ojos de mi corazón. Me gusta pensar en mi música, en la gente que la escucha y que la baila. Es más, sobre todo en la gente que se ha enamorado oyéndola. Es una misión que yo traje a este mundo, que vengo con ella. Todavía me emociona pensar en las 600,000 personas que estuvieron conmigo en el río Santa Catarina, en Monterrey. En el 2000 se organizó un homenaje a Rigo Tobar en un restaurante de la Ciudad de México. Ahí pudieron registrarse estas imágenes y algunas palabras del intérprete, pocas en realidad. Nada a fondo sobre su vida separado del espectáculo, tampoco sobre lo que entonces fue su futuro inmediato. A lo largo de este programa especial que dedica Televisa a la memoria de un ídolo de México, como lo es Rigo Tobar, les he hablado de piezas que reunidas pueden conformar un rompecabezas, una historia. Faltan muchas, pero de ellas poco se conoce públicamente. Otras más se fueron desdibujando con el tiempo. Algunas se fueron desmoronando hasta desaparecer. Quizás las más importantes se fueron entre los pensamientos de Rigo Tobar. El trabajo artístico es lo que queda después de los dramas privados de Rigo Tobar. Muchas gracias por su compañía, por su confianza, por aceptar este recuerdo de Rigo Tobar, un mexicano que vio el mundo entre las sombras, entre destellos repentinos de luz. Un hombre común y corriente que se transformó en genio popular. Rigo es amor. Soy para Patricia Castañeda. Hasta pronto. ¿Estos son todos los regalos que tienes? No, tengo aparte una caja también con más regalos. ¿Y dónde está esa caja? Esa caja la tengo, yo creo que hasta el día que me muera se va a abrir. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, yo estoy preocupado. Hoy, abogado, quiero que me escuches, que ya estoy cansado y es de tanto amor. Quiero que entiendas ya la vez tu prenda y es de la herencia que voy a dejar. Claro, los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda mi tristeza. A la piel en dicha todas mis caricias. Y a la cruel Amparo nada por infiel. Es mi testamento que ahora formulé. Y vas a dejarlas a todas contentas.